Dios elige a una jovencita humilde y sencilla, llena de gracia, de nombre María, para concretizar la promesa del Salvador. El ángel entra a su casa y dialoga con ella. Le explica el misterio en el que va a participar. No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Le pondrás por nombre Jesús. María pregunta y confía. Si es así, yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Ahí inicia la encarnación. Ahí inicia la vida, no a las 12 semanas o a las 14 semanas, ahí empieza la encarnación, ahí inicia el misterio de la encarnación y después el nacimiento. Jesús nos muestra el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Y Jesús, el Emmanuel, significa que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Él está donde está la persona humana, donde está la familia. Y nuestras familias son mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Esas son nuestras familias. Ahí está Dios y Dios camina con nosotros. Ahí está el Señor con nosotros, aún en los momentos difíciles. Por eso, animémonos. Dios habita donde habitan los seres humanos, donde habita la persona humana, donde habitan las familias. Hemos, durante estos días, pasado momentos muy difíciles, pero siento que como iglesia hemos cumplido. Nuestro reto es la Navidad, nuestra misa y a casita y solo la familia, sin invitados. Ese es nuestro reto como iglesia, porque nosotros apreciamos la vida, porque nosotros queremos la salud. Porque para nosotros, como hemos venido reflexionando en estos domingos, la vida es sagrada. La vida hay que cuidarla. La salud hay que cuidarla. La vida desde su concepción hasta su muerte natural es sagrada. Y después nuestro reto será el fin de año, en que aunque esté expuesto el Santísimo, pues voy un ratito separado uno del otro. Hago mi visita, mi acción de gracias y a casita. Preparémonos, preparemos nuestro corazón para que en casita celebremos el nacimiento de Jesús. Que Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros.